situación de impedir el corte, de impedir esta posibilidad. Bueno, cuénteme un poquito la situación, por qué está protestando. Nosotros estamos protestando hoy, venimos realizando protestas de Libia, porque a nosotros se nos despiden compañeros por el solo hecho de realizar una asamblea. Creemos que en este país no se puede permitir esto, porque si no, ¿para qué tenemos sindicatos? Che, un montón a la reunión de hoy, ¿no? Sí, de mi sector viene una banda. Genial, sí. ¿Sabes que estamos con todo este quilombo? Yo sigo re embalado leyendo el manifiesto. Como dijo Laura, loco, no, parece escrito ayer. Sí, yo también te había dicho. Bueno, espera, me voy a dormir un rato y te fusilar. ¿Crees que te busque? Dale, dale, no, bueno, no, dale, pasa, nos vemos. Cuídate. Es una situación en la que aumenta la tensión. Pero, miren, otra vez. Quilombo. Se lo pasan cortando y no dejan ir a trabajar a los que tienen que trabajar. ¿Te parece? Después se quejan cuando le mandan la policía. Para, Mirta, que mi hijo trabaja también en una fábrica y ya empezaron las suspensiones, ¿eh? Y si pasa eso, ellos van a tener que hacer lo mismo. Después del establecimiento de la gran industria y del mercado mundial, conquistó finalmente el dominio exclusivo del poder político en el Estado representativo moderno. Compañeros, bueno, tengo un amigo para presentarles. Estos son mis compañeros de trabajo. Bueno. Buenas tardes. No tienen importancia. Por favor. Los sindicatos se pondrán furiosos. ¿Qué quieren? ¿Perder el trabajo? Martín, Federico Engels y yo comenzamos a escribir el Manifiesto Comunista en Bruselas, en 1848. Y allí nosotros afirmamos que el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía. No esperé mucha respuesta de ellos, ¿eh? Esas son ideas del siglo XIX. Hoy estamos en el siglo XXI. ¿Hoy no se confirma lo que dice Marx con ejemplos cotidianos? A través del mercado, regular las condiciones económicas, darle todos los beneficios a la gente. Con la crisis capitalista que hay en Europa y en Estados Unidos, que dejó a millones de trabajadores en la calle, ¿no fueron los gobiernos los que salvaron a los bancos, a las empresas y los que recortaron salud, educación y salario? Son mis partidos, son mis instituciones y es mi Estado. El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía. Buenísimo. Si usted me vota, más salud, más educación y más trabajo. Por un país libre, soberano y popular. Todos los movimientos revolucionarios previos a la existencia del proletariado como clase han sido movimientos de las minorías o en interés de las minorías. En cambio, el proletariado es la inmensa mayoría de la sociedad, la capa más baja de la sociedad, que solo puede levantarse haciendo volar por los aires a toda la sociedad burguesa.
Los comunistas afirmamos en el manifiesto que, aunque luchamos por alcanzar los objetivos inmediatos y defendemos las necesidades cotidianas de la clase obrera, debemos representar a la par y dentro del movimiento actual su porvenir. Los objetivos inmediatos del comunismo son formar la conciencia de clase del proletariado, derrocar el régimen burgués, llevar al proletariado a la conquista del poder. ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Qué? Tengo que escuchar esto. Soñé con Marx. Nah, no me jodas. ¿En serio? No es joda. En serio, estaba Laura, estaba vos también. Claro. ¿Pero qué pasaba? No sé, era rarísimo el sueño. Llegaba yo con Marx a la fábrica, ustedes le empezaban a hacer preguntas y él hablaba, era rarísimo. El problema son estos burócratas que no quieren entregar. Bueno, pero por eso estamos acá. Compañeros, somos mucho más fuertes que antes. Ahora sí le podemos ganar. Aunque los burócratas nos quieran echar. En mi sector están por pelearla full, ¿eh? En el mío está más dividida la cosa, ¿eh? Los despidos, las suspensiones, todo eso es parte de la política del gobierno y de los empresarios para tirarnos a nosotros la crisis encima. Esto es así. Por eso. Yo creo que los que todavía no la vean se van a ir dando cuenta cuando empecemos a pelearla. ¿Vieron que ayer reprimieron en otra fábrica? ¿Lo vieron? Sí. Bueno. ¿Y cómo dice Laura? Los empresarios ya se reunieron con el gobernador. El sindicato ya transó con el ministerio para que esto pase. Tenemos que tener claro que ellos hacen su política. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. No. No, me entendés lo que yo te estoy diciendo. La situación se fue de cauce, viejo. No, querido. No funcionó la conciliación obligatoria. ¿Pero qué? ¿Para qué sirven ustedes? El sindicato no pudo resolver nada. Te van a cortar la ruta, querido. No. Acá hay que traer a la fuerza de seguridad. No, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Pero qué clase de democracia es esta? No nos dejan trabajar tranquilo. No hay ni... A mí no me interesa. Sí. Yo... No. Yo llamo a presidencia, viejo. Llamo a presidencia y que se pudra todo. ¿Pero cuál es el problema de mandar a la infantería? ¡Pero sí! Aquí hay que cortarlo esto de raíz. Pero si yo le dije que estos zurdos nos iban a traer problemas. ¡Métalos en cana, viejo! La organización de los proletarios como clase, tanto vale decir como partido político, se ve a cada momento minada por la competencia desatada entre los propios obreros. Pero avanza aprovechándose de las divisiones que surgen en el seno de la burguesía. Los comunistas no tenemos por qué ocultar nuestras ideas e intenciones. Declaramos abiertamente que nuestros objetivos solo podrán alcanzarse derrocando por la violencia todo el régimen social existente. Que tiemblen, si quieren, las clases gobernantes ante la posibilidad de una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder con ella, salvo sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero por ganar.
Thank you.